¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. No, nada más ha hecho teatro, teatro chairo. Está brasileño. Le dio miedo. Pues bienvenidos otra vez aquí a nuestro programa Los Cuadernos. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a alguien muy especial para nosotros. Una, digamos, cuaderno, pero de cuadritos, así de los de matemáticas. De esos así que tienes entrañablemente, es un cuaderno, una cuaderna. Amanda Schmeltz, actriz. Hola. Y además, extraordinaria maquillista, que hoy nos va a hablar de una de las épocas del teatro, pues qué diré, controversial, difícil, importantísima, y que yo creo que es, no sé cómo decirlo, porque muchos directores... o directores importantísimos los han tomado estos autores. Peter Brook, uno de los más grandes, ha tomado estos autores. Y vamos a hablar de un tipo que se llama Antonin Artaud, que no se ha hartado, o sí se hartó, más bien sí se hartó, ¿no?, del teatro con el que él trabajaba, y de otro autor más, pues menos conocido, ¿no?, que ha estado ahí como metidito en los libreros y no ha salido. Este hombre, Barrot. Barrot, ajá. Barrot. Barrot. Sí. Amanda, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta esta época del teatro? Bueno, primero que nada, ¿no? Sí quiero aclarar que yo no soy una teórica del teatro, ¿no? No, no. Les voy a platicar un poco justo desde mi fascinación. Esta época del teatro es muy, muy interesante porque rompe completamente como con todo lo que se creía que el teatro tenía que ser, ¿no? Estamos hablando de una época que es la época entre las guerras, ¿no? Una época de mucha desilusión. Una época en la que todo lo que estaba establecido antes de la Primera Guerra se ve completamente quebrado. Surge el surrealismo, ¿no? Esta idea de que hay algo que es lo más importante de la vida y de los seres humanos, que no es lo que está a simple vista, que no es lo que vemos con los ojos, sino que es algo que vemos mucho más a partir de la intuición, de los sentimientos, de la posibilidad de soñar. Y estos autores toman esto para representarlo en el teatro, ¿no? Entonces el teatro se convierte en algo, para mi gusto, en algo como más interesante. Es decir, no vamos a ver un pedazo de realidad, que era como... un pedazo de vida, que es como lo que veíamos a través de esta cuarta pared que era una ventana, ¿no?, hacia el escenario isabelino, ¿no?, este cuadrado donde había una supuesta cuarta pared que dividía y separaba, ¿no?, a los actores y al teatro de los espectadores. Vamos a agarrarlo de allí, ¿no? Exacto. Cuarta pared. Sí. Porque hay una cantidad de cosas en el argot del teatro, ¿no? Ajá. ¿Cuál era ese teatro que se hacía antes, que ya no quisieron hacer? ¿Y por qué a alguien se le ocurrió poner esto que se le llama una cuarta pared? Claro. Mira, hasta finales del siglo XIX, ¿no?, el actor dominaba la escena, ¿no? Y los autores que escribían tenían que estar al servicio, ¿no?, de lo que los actores hacían. Incluso no había la figura de director. Justamente en estas épocas es cuando surge, un poco antes, ¿no?, la figura del director que crece inmediatamente y los directores empiezan a convertirse como en este personaje fundamental, súper importante del teatro, que además
los que hay inmediatamente empiezan a ganar popularidad por su sello particular, ¿no? O sea, empiezan a construir como estas sus propias compañías, y formas como específicas de hacer teatro, que ya un poco llegaremos a esto. Pero entonces lo que sucede es que el teatro era esta cosa como declamativa, ¿no? Y poética. O sea, de pose. No me pongo y... Sí, ¿no? Y no había como... Banderita. Exacto. No había grandes escenografías ni nada. Había un fondo, ¿no? Y ahí pasaba todo, pero no había como una historia completa... sino que era el actor un poco luciéndose, ¿no? Okay. Y el autor un poco al servicio de esto, ¿no? Y de repente empieza a suceder lo que se le llama un poco el teatro de las ideas, ¿no? Que es que esto se transforma llegan autores como Ibsen, como Strindberg, ¿no? Que empiezan a escribir estas obras maravillosas de realismo, que empiezan a exigir de alguna manera del escenario, de la representación, una realidad, ¿no? O sea, que se vea como si fuera. Como si fuera. Como esto en tu casa, como si voy a poner mi cocina al servicio de que usted lo hace. Es un Big Brother. Exactamente. Pero en el teatro. Casi, casi, ¿no? Y entonces era como esta idea de, ¿no?, de un pedazo de vida, ¿no? Ajá. Y a esto responde la cuarta pared, es decir, el escenario se empieza a transformar en casas, cocinas, casi casi cocinan ahí el huevo, ¿no?, para representar como esta realidad exacta, donde además ya no hay grandes declamaciones ni nada, sino que el actor se tiene que adaptar a actuar como en la realidad, ¿no? Y entonces el espectador es un mirón. Y entonces el espectador es un mirón. Ajá, exactamente. Es un metiche. Exactamente. Y el actor, ¿no?, actúa dentro de este cuadro como si aquí hubiera una pared y yo no estuviera viendo que hay un público que, ajá, me está observando. O sea, lo ignora. Tú no me ves, yo hago como... Exactamente. Y tú, mirón, estás viendo un pedazo de realidad, ¿no? Okay. Cosa que digo... tiene su gran maravilla y fascinación, hay textos extraordinarios, ¿no?, dentro del realismo, pero... Aquí vienen los peros, aquí vienen los peros, ¿no? Siempre va a haber un perote. Bueno, nada, o sea, lo que sucede es que es muy limitante, ¿no? Este es como un arco, ¿no?, se le llamaba el arco o cuarta pared, que empieza a ser pues muy limitante, digo, más adelante incluso... Ese arco está entre el público y la obra, digamos. Exacto. O sea, ¿no?, te ponen un arco, yo me siento, está la obra y hay un arco. Claro. Se limita porque, bueno, yo llego, pago mi boleto y veo algo con lo que no me relaciono como público. No, bueno, sí te relacionas en el sentido de que te afecta emocionalmente, ¿no? Tú te conmueves con esto que está pasando porque es un pedazo de realidad y en ese pedazo de realidad pues te identificas, ¿no? Ajá. Pero bueno, sucede que empieza también, pues aparece el cine por ahí, empieza a surgir el cine y poco a poco, ¿no?, el cine empieza a tomar ese lugar de reflejar la realidad exacta, ¿no? Claro, más la... O sea, sí, justo ahí hay una cuarta pared clarísima. Ahí hay una cuarta pared clarísima, es algo que ya se hizo además, ¿no? Donde como espectador, pues lo único que tienes que ir a hacer es, pues ir a conmoverte, ¿no? No eres partícipe de ninguna manera, porque pues ya está hecho. Pero además el cine tiene esta posibilidad y además, digamos, condición absoluta de representar la realidad exacta, porque si no... pues no te lo crees, ¿no? Claro. O sea, digamos, por un ejemplo, ¿no? En el cine, si no cae agua del cielo y todo se moja efectivamente, entonces no está lloviendo. Pero en el teatro tú puedes hacer que llueva un diluvio sin que caiga una sola gota de agua, ¿no? En ese entonces, el realismo, pues no pensaban en esa posibilidad. Al revés, estaban jugando justamente al contrario. El que si llovía tenía que caer agua, ¿no? Y no existía todavía como el recurso que hoy tenemos de,
de las videoinstalaciones, donde no se podía jugar a que llovía en una pantalla y no y entonces bueno el reto siempre era hacerlo lo más realista posible. O sea, entre más se pareciera a la realidad, mejor. Mejor, ¿no? Y es ahí cuando, por supuesto, con autores como Ibsen, como Strindberg en Europa, pero Chekhov en Rusia, ¿no? Que se encuentra y hace una gran mancuerna con Stanislavski, ¿no? Ese es un tipo que fue director de teatro y fue uno de los que desarrollaron las técnicas de actuación para modernas, actores, ¿no? Para el realismo. Para el realismo. Para el realismo. Actores y realistas. Exacto, ¿no? Él hizo este método. Tiene, ¿no? Un libro muy famoso que se llama Un actor se prepara, ¿no? Y otros donde justamente describe, ¿no? Toda esta técnica y plantea que el actor tiene que convertirse en el personaje, ¿no? Toda esta técnica que él plantea es justamente eso, ¿no? El actor tiene que convertirse en el personaje, pensar, sentir, actuar, ser casi casi el personaje. Y que cuando entra al escenario tiene que plantearse tres preguntas, ¿no? Que es ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y de dónde vengo? ¿No? Que si el actor es, digamos, capaz de responderse esas preguntas en tanto personaje, no en tanto actor, entonces está ahí presente, ¿no? Y tiene, están como los círculos de atención que plantea, que tiene que ver con las tres preguntas, que es el digamos, personal, que es ¿quién soy? ¿No? El que sigue, que es de dónde vengo, y el otro, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, Tiene que ver con su manera de relacionarse con los otros personajes, es decir, tiene un objetivo, ¿no? ¿A dónde voy? Viene con algo que tiene que realizar, que tiene que lograr, ¿no? Tiene un pasado, tiene una realidad, una circunstancia, ¿no? Que lo hace estar allí y querer ir hacia el otro lugar cuando entra. Y entonces estas tres preguntas lo sitúan claramente en el lugar en el que tiene que estar y por lo tanto puede emocionarse realmente para resolver y pasar como por la peripecia que le exige el escenario, ¿no? Y claro, luego digo, directamente en contraparte con esta persona, en esta época que nos interesa, viene Bertolt Brecht, ¿no? Que dice, no, el actor no debe convertirse en el personaje, el actor es el actor. Y esta cuarta pared, vámonos. El público está aquí, el público está presente y el público es parte del espectáculo. Y además yo hago esto a lo que le llamo el distanciamiento, ¿no? Que es justamente yo, personaje que estoy actuando, aunque soy el actor, en determinado momento dejo de ser el personaje, me dirijo directamente a ustedes, porque mi interés no es que ustedes se emocionen. Que se identifiquen con lo que está pasando. Bueno, que se identifiquen, sí, pero no que se emocionen. Porque yo quiero que ustedes, digamos, juzguen con la inteligencia lo que está pasando aquí, no con la emoción, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? O sea, no sé quién, por ejemplo, de repente en las telenovelas, ¿no? Son melodramas hechos específicamente para que la gente se emocione, ¿no? Pobrecito, toque sus sentimientos y ya ni siquiera se da cuenta si es bueno, si es malo, si le gustó, si no le gustó, qué es lo que están diciendo, cuál es el mensaje, si es que lo hay o si es imposible que esto suceda o si no tiene nada que ver con la realidad y me están mintiendo. No, porque ya me emocioné y ya amo a ese personaje y pobrecito, lo único que me importa es que sea feliz, ¿no? Sí, claro. Entonces Brecht dice no. No, o sea, aquí están pasando cosas terribles, o sea, estamos hablando además, bueno, en principio, entre guerras, que es una época que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, que fue, pues, absolutamente brutal, por supuesto, en el teatro, ¿no?, una desbandada de talentos, los que seguían ahí, pues, censurados completamente acerca de lo que podían hacer o no podían hacer, más aparte, que ya venían apretados por esta convención de la cuarta pared de la que no se podían salir. ¿Cuánto tiempo habrá durado esa convención? O sea, ¿tendría mucho tiempo o solamente el realismo se habrá dado?
o se extendió, porque a la fecha en México, si tú vas a una obra, la gente todavía, muchas obras a las que uno va, están en cuarta pared. O sea, por supuesto, tú te sientes en una sala y está el espectáculo, te sientas, lo ves, pagas y luego ya te vas. Pero nos genera ansiedad como público que el actor rompa eso y que se dirija a nosotros. Claro, muchísimo. Horrible. Horrible, sí, sí. Sí, y sigue siendo, yo diría que sigue siendo el mayor porcentaje quizás de las obras. Desgraciadamente no he visto tanto teatro fuera, pero en México desde luego, ¿no? Hay muchas formas de romper la pared. Digamos, el teatro ha evolucionado en ese sentido brutalmente. Digo, justamente es posterior ya a esta época, después de la posguerra, incluso a partir de trabajos como los de Brecht, como los de Jean-Louis Barrol, o Arto, o Piscator, en fin, ahí, bueno, sin lugar a dudas, Peter Brook, ¿no? O sea, Peter Brook, lo que dice, digo, además de decir muchísimas cosas, escribir libros maravillosos y hacer un proceso de investigación, experimentación con rituales nativos de otros lugares, con sus actores que son, tienen actores japoneses y actores de todas partes, ¿no? Pero bueno, la maravilla de Peter Brook, que entiendo que en otro capítulo de este programa hablarán de él, entonces no me voy a extender, pero bueno, la maravilla de él es que él pone un tapete, ¿no? Y dice, a partir de que tú entras a este tapete, estás en la ficción. Cuando sales, ya no. Y no se necesita nada más, ¿no? Y en este tapete sucede todo lo que quieras. Vamos haciendo la diferencia. En el realismo, yo necesito una mesa para que el público no imagine, si no lo vea. Exactamente. Digamos que las propuestas que vienen son, no, la mesa no se necesita porque yo voy a hacer que el público se la imagine. Exactamente. Y es tan fuerte el trabajo del actor que el público se la imagina. Sí, 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 sí. Bueno, estas son las propuestas de estos dos grandes autores. Esas son, y te digo, y, o sea, posteriormente, como para regresar tantito a esto que decíamos, nada más quería terminar, empiezan a surgir escenarios redondos, espacios, bueno, no, o sea, y a partir de ahí, o sea, en casas, en kioscos, en cualquier lugar, o sea, de repente resulta que antes, o sea, tenía que ser el teatro, y tenía que el teatro medir X centímetros de un lado, y la altura tenía que ser determinada altura, para que además eso era como una conexión con lo superior, con el universo, todo estaba como hecho además para separar al público de lo que sucedía ahí. Y a partir, particularmente de Brecht, esto se rompe. A partir de ahí entonces se crea esta posibilidad de hacer teatro de muchas maneras distintas. Lo que es muy interesante, por ejemplo, de Jean-Louis Barrol, es que... ¿Cómo dijiste Jean-Louis? Jean-Louis Barrol. Barrol. Ajá. Se instruyó inicialmente como mimo, ¿no? Ah. De hecho, tiene mucho que ver como en la formación de Marcel Marceau. Marcel Marceau es, digamos, los mimos son aquellos que hacen obras sin nada y que utilizan sus manos y que no hablan, ¿no? No hablan, son una especie de payaso mudo, ¿no? Y Marcel Marceau, digamos, la máxima representación, porque bueno, de estos mimos, ¿no? Exactamente. Y entonces es muy interesante como la aparición de Jean-Louis Barrol en este sentido, en el teatro, porque pues un mimo ya tiene esta influencia o este modo de representar, donde justamente, ¿no?, alude o exige del público su participación. Que se imagine todo. Que se imagine todo, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso. No estábamos hablando como de esta separación, ¿no? Donde viene un Brecht y dice, no, o sea, sí, involúcrate, pero además no te involucres emocionalmente, sino inteligentemente, ¿no? Y de repente lo que empieza a pasar un poco con estos otros teatristas, ¿no?,
es que involúcrate de todas las maneras, ¿no? O sea, involúcrate. O sea, métete al escenario y haz tu... Porque además todos los que hacemos teatro sabemos perfectamente, incluso también los que hacían realismo, eso te lo aseguro, por eso de alguna forma terminaron sintiéndose aprisionados bajo este arco. Todos sabemos que una obra de teatro no sucede a menos de que haya público, ¿no? Uh-huh. Hasta que entra el público sabemos realmente lo que sucede en ese escenario. Mientras tanto son ensayos, pruebas, experimentos, ¿no? Obviamente pues hay que terminar hasta cierto punto un proceso para tener algo completo que mostrar. Como los pasteles. Exactamente. Sales de la cocina con tu pastel hasta que no lo prueban, ¿no? No sabes si el pastel está bueno o no está bueno. Exactamente, y si no viene nadie a probarlo, aunque haya estado delicioso, pues nunca se sabrá si estuvo delicioso o no estuvo delicioso, ¿no? Cada risa, cada silencio, cada bostezo, tos en el público, hoy en día cada celular, etcétera, lucecita que se prende, todo nos afecta allá arriba, todo forma parte de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Tú sabes cuando el público está cansado, poco atento, aburrido, si empiezas a ver pantallitas que se prenden, ¿no? Y ves las caras de, ¿no? Aunque no suene el celular, sí, ¿no? O si ves, ¿no? Se empieza a rechinar la butaca. Exacto, ¿no? Y cuando hay un silencio espectral, bueno, sabes que el público está ahí contigo, o cuando están, pues, riéndose muchísimo, hay todo tipo de expresiones, ¿no? Y tiene el público algo, además, que a mí me parece verdaderamente un tema de investigación, ¿no? Uh-huh. Que es que el público se convierte, cada noche, cada público distinto, se convierte en una unidad que reacciona, ¿no? Es un yo colectivo, ¿no? Porque no... Evidentemente eso no quiere decir que todos vivan la obra igual, pero hay funciones de la misma obra donde tienes a un público riéndose constantemente y luego esa misma obra otro día donde nadie se ríe, ¿no? Y luego otra función donde se ríen un poco y otra función en la que se ríen en cosas donde no se ríen normalmente, y reaccionan todos más o menos en unidad, ¿no? Entonces, sería terrible, digamos, como actor, estar buscando individualidades en el público. Ay, mira, está mi mamá, ¿no? Y ahí está fulanito, ¿y cómo está reaccionando? Pues ya, adiós teatro, ¿verdad? Porque ya... Pero entonces, o sea, lo vives como esta unidad, ¿no? Y entonces, eso te habla mucho también de lo que la obra está diciendo y a dónde está llegando, ¿no? Entonces, estos personajes como Jean-Louis Barrault, como Artaud, buscan además no solamente involucrar al público, más Artaud, ¿no? Sino provocarlo, ¿no? Yo quiero que tú te veas aquí en lo que no te atreves a verte en el espejo y en la vida cotidiana, ¿no? Confrontarlos. Exacto. Artaud hace construye un tipo de teatro que en aquel entonces se llama el teatro de la crueldad. Y este teatro consiste en dejar salir ahora sí que al animal que somos, ¿no? Al yo primitivo, al yo fuerza bruta, ¿no? Quitarle todas las limitaciones, los obstáculos al ser para que sea lo que realmente es, ¿no? ¿Qué te digo? Tiene que ver como un poco, tiene sus raíces esto también como en todo en el surrealismo, ¿no? Uh-huh. Que habla de que en los sueños se expresa el verdadero ser, ¿no? En el inconsciente, en lo que no está planeado, ¿no? Y entonces busca permanentemente, Artaud está muy ligado al surrealismo, ¿no? Busca como romper los candados que nos impiden, los candados sociales, ¿no? Del deber ser que nos impone la sociedad, ¿no? Y entonces propone, digamos, el espacio del escenario como un espacio libre, ¿no? El teatro en el surrealismo es difícil, ¿no? Porque la expresión artística del surrealismo es
es, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Es rara, ¿no? Es poner sueños. ¿No? O inconscientes que nadie va a entender porque son actos simbólicos. Exacto, que no lo vas a entender si buscas entenderlo con la lógica estricta. Sí, sí. ¿No? O sea, yo voy al teatro y me dicen, voy a ver teatro surrealista. Uh-huh. Y de repente pasa un tipo y trae un pez en la mano. Exacto. Ya. Ajá. Se acabó la obra. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, en el teatro creo que es de las artes, ¿no? El lugar donde fue más difícil hacer surrealismo como tal, pero de ahí se desprenden muchas formas, ¿no? Una es esta, como el teatro de la crueldad, otra es, por ejemplo, el teatro del absurdo, ¿no? Que el teatro del absurdo propone que la vida es ilógica y que el lenguaje con el que nos comunicamos no alcance en lo absoluto a comunicarnos realmente, ¿no? Que es una farsa, que es impuesto, ¿no? Y que entonces, pues, el único refugio real del ser humano es la risa, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con el surrealismo, o sea, ¿no? Aquí, bueno, el máximo exponente quizás es Samuel Beckett, ¿no? La obra más famosa es Esperando a Godot, ¿no? Que son dos hombres esperando a una persona que nunca llega, ¿no? Sí. Y lo importante, o sea, lo padrísimo de esa obra es que lo importante no es, no sé si conocen este poema de Ítaca, ¿no? Lo importante no es llegar a Ítaca, sino el camino, ¿no? Que haces en llegar, ¿no? Entonces es un poco, ¿no? Lo que pasa entre estos dos seres humanos es bellísimo. No pasa nada, o sea, no pasa nada. Nunca llega Godot, ellos no hacen más que esperarlo, ¿no? Pero lo que sucede entre ellos, entre sus almas, mientras esperan, es fantástico, ¿no? Y es completamente humano. Y entonces, a partir de esto aparentemente absurdo, que igual no comprendemos, si tú dejas, ¿no? Que tu inconsciente vaya, te das cuenta que eso, que cuando tú amas a alguien, cuando tienes un gran amigo, así como tú y yo, ¿no? Puede no pasar nada, y en años, y luego no nos vemos, y sin embargo, la comunicación entre las almas, ¿no? Es permanente y es brutal y es maravillosa y es lo que importa en la vida, ¿no? O sea, puedes acumular mil cosas, o sea, pensando como en el realismo, ¿no? Puedes tener una cocina y una estufa donde echas el huevo y lo cocinas y te lo comes efectivamente. ¿Y qué queda de eso, no? ¿Qué es lo que eso me da, no? Mientras que tienes a dos tipos ahí en un escenario vacío con un arbolito, si quieres poner el arbolito y si no, no. Pero sus almas se conectan, ¿no? Y eso queda para siempre, ¿no? Y eso se te queda también, ¿no? En el cuerpo y en el alma para siempre. Yo, les quiero leer la introducción de este señor Jean-Louis Barrault. Es maravilloso, es hijo de gente que trabajaba en los viñedos, es parisino, ¿no? De esta época de París, que además debe haber sido, híjole, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? El mero bullicio artístico de París, ¿no? Pues está empezando el cine. Él hace cine también. Tiene una película muy famosa, de hecho, que se llama Les Enfants du Paradis, ¿no? Los infantes del paraíso, ¿no? Donde lo que hacen es que justamente, ¿no? Llega el cine y el sonido y ta ta ta. Y entonces lo que hacen es que hacen la vida de un mimo en cine, ¿no? Padrísima, es una película padrísima, por supuesto, pues ya hoy en día muy vieja, ¿no? Para los estándares de lo que vemos hoy en el cine, entonces, bueno, sí cuesta más trabajo ponerle atención y disfrutarla, ¿no? Pero es maravillosa. Y hay una historia muy, muy bonita, ¿no? De cuando se conocieron él y Artaud mucho más joven que él, ¿no? Dicen, cuentan, ¿no? Que Artaud fue al teatro a ver una obra de Jean-Louis Barrault, donde, ¿no? Él andaba a caballo, obviamente sin caballo ni escoba ni nada. ¿Adentro de la obra? Adentro de la obra. Y bueno, o sea, fascinación absoluta, se hicieron grandísimos amigos, se veían todos los días, o sea, pero que bueno,
cuenta la leyenda, ¿no?, que de esa noche salieron del teatro los dos cabalgando por las calles de París, ¿no? Y bueno, unión para siempre, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que no necesitas un caballo ni una escoba para representar al caballo y puedes galopar por las calles de París, que si fueran un caballo no podrías, ¿no? Claro, no. Entonces, bueno, imagínate la escena, ¿no?, de ver a estos dos locos, sin caballo, cabalgando, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Jugando como niños. Exacto, ¿no? A fin de cuentas eso es el teatro, ¿no? Qué maravilla, se abre un abanico de posibilidades infinitas de lo que puedes hacer. Claro. Cuando no necesitas la cocina y el sartén y el huevo, entonces puedes tener lo que quieras, o sea, en vez de, o sea, quitar y dejar escenarios vacíos. En vez de quitar, es poner todo. Si yo me siento, ¿qué voy a ver? Pues mira, yo creo que lo que puede pasar son dos cosas, ¿no? Como bien dices, una, que salgan furiosas o que salgas furioso porque no viste nada, ¿no? Te pagué y vi a un loco revolotear y decir partes del texto que yo me sé y no vi nada. O que salgas excitado, ¿no? Queriendo experimentar cosas que no has experimentado. ¿Cómo entender la historia del teatro? El teatro griego evolucionó de los antiguos quienes dieron paso a las tragedias. Su evolución. De otros. Pensé que era como la versión culterana del calabozo. Solo podría ser con algún conocido, un amigo, o mejor aún, preguntarle a Los Cuadernos. Nada más ha hecho teatro chairo. Está logrado. Le dio miedo.